Y a lo que nosotros nos gustaría que ocurriera es que la ley que ya convocamos en el periodo de sesiones extraordinarias anteriores, aparentemente ya la Comisión de el Ambiente le va a dar un dictamen en unos 15 días de hoy. A mí lo que me gustaría es poder convocar esa ley para, en el periodo extraordinario, para ya empezar a romper tierra otra vez, ¿verdad, ministro? Una vez que esa ley esté lista y publicada, se puede empezar porque el financiamiento está. ¿Estoy en lo correcto, don Luis? No, que nos va a facilitar, hay que hacer unos ajustes. Y ya empezamos. Obviamente, esa sería una gran preferencia del gobierno. El gobierno para la sesión de periodo extraordinario tiene muchísimas prioridades, pero las dos prioridades fundamentales tienen que ser, desafortunadamente, los eurobonos para pagar la deuda, los 1.000 millones que hay que pagar en enero, sino cómo los vamos a pagar, y el presupuesto de la República. Si esas cosas salen rápido, nosotros convocaremos esta ley. Es una prioridad para el gobierno, pero el balazo en el pecho, por decirlo así, está en la necesidad de pagar la deuda, de asegurarle a los mercados financieros que Costa Rica va a tener el dinero para pagar los 11.400 millones de dólares que se vencen en dólares en esta administración, y el presupuesto de la República para que el país pueda funcionar. Muy comprometidos, se ve luz al final del túnel, la bola de alguna manera está en el, no, de alguna manera no, la bola está en el Congreso, porque de acuerdo a la Sala Constitucional se necesita ley, y de acuerdo a las regulaciones de la República, se necesita una ley para construir sobre el humedal. Hay unos temas de expropiación que podemos hablar en detalle, y bueno, y la disponibilidad de agenda en la sesión extraordinaria, porque qué lástima sería tener que esperarse a la sesión ordinaria el año entrante, donde las cosas se pueden atrasar. Esa es lo que yo le quiero contar a los pueblos del occidente y a San Carlos, de esta visita, la cual encontré muy útil y por la cual de nuevo agradezco a los diputados y a mis colegas de gobierno. Si tienen preguntas, usted es la que manda. Dele. Vamos a iniciar con un breve periodo de preguntas. Colegas, vamos a acercarnos para que puedan hacerlas. Vamos a iniciar con medios nacionales. Laura. Gracias. Buenos días, don Rodrigo. Buenas tardes. Don Rodrigo, aquí está. Don Rodrigo, bueno, usted ya confirmó que la otra semana va a la Asamblea Legislativa tras la invitación de don Rodrigo Arias. ¿Cómo recibe usted las críticas de los diputados, las reacciones de los diputados luego de las declaraciones suyas del miércoles por el tema del presupuesto? E inclusive doña Gloria Navas dice que ellos merecen que usted le pida perdón. ¿Qué opinión le merece? Pero yo no he oído a doña Gloria. ¿Por qué les tengo que pedir perdón si yo lo que dije son informaciones correctas? Porque eso es lo que ocurrió y de carácter público. No sé cuál es la ofensa, es decir, fulano de tal votó tal cosa, y mi juicio profesional como economista y como presidente de la República es que eso fue verdaderamente desafortunado. Eso, mire, eso es como cuando una pareja, para poner un símil que la señora de la fortuna entienda, o la señora de los chiles entienda, eso es como cuando una pareja, oposición y gobierno, tienen diferencias que son naturales, pero tienen un hijo en común, que es el pueblo de Costa Rica. Está bien que la pareja pelee, debata, diga, pero arriesgar al hijo o a la hija, ahí es donde no se vale. Y yo tengo una posición sumamente respetuosa con el pueblo de Costa Rica. De hecho, algunos de esos diputados son amigos míos y me dolió, pero yo tengo que decir como presidente, las cosas. Así como los diputados tienen el derecho de hacer control político y a veces me dicen cosillas no tan agradables también. Bueno, yo estoy contando hechos fácticos que ocurrieron y que son del dominio público y que representan un gran peligro para el niño o la niña de esta relación Asamblea Legislativa Ejecutiva. Nada más. Si ofendía a alguien sin intención,
lo lamento, pero la verdad de los hechos es esa. ¿Cómo recibo las críticas? Como recibo las críticas de control político, con paciencia, con humildad, con tranquilidad. Este es un país democrático, la asamblea puede decir, y ellos tienen la autoridad, pero yo sí tengo que contarle a la gente la opinión y el juicio de las consecuencias de lo que ocurre en el primer poder de la República. Entonces, seguimos. De hecho, anoche cené con don Rodrigo Arias, lo teníamos planeado antes del miércoles, una conversación como siempre con don Rodrigo, con ese poder de convocatoria, su caballerosidad, y él me dijo, venga a hablar con los jefes de fracción el martes. Le digo, yo voy cuantas veces sea necesario a la Asamblea Legislativa. No tengo el más mínimo orgullo ni soberbia para agarrar un carro de casa presidencial, ir a Cuesta Moras y tomarme un cafecito con ellos. Súper abierto al diálogo. Muchas gracias. Continuamos con Rodrigo Guevara de NS11. Don Rodrigo, acá. ¿Cómo le va, don Tocayo? Pura vida. Me alegra. Don Rodrigo, ayer se reveló la encuesta nacional de hogares que refleja 16.000 hogares más en pobreza y 6.000 hogares más en pobreza extrema. Lo que le preocupan a los economistas es que este reflejo se da en julio y no en los meses en donde el índice estuvo del costo de la vida estuvo más alto. ¿Cuáles son las soluciones concretas y los proyectos concretos que tiene el Poder Ejecutivo para lograr sacar adelante esos hogares y la mayoría están en estas zonas, en las zonas fuera del área metropolitana? Gracias. Sí, señor. Esa preocupación nos duele a todos los costarricenses. Hay un proceso inflacionario mundial que no tengo que explicar porque la gente lo sabe. Petróleo subió muchísimo, tasas de interés, insumos agropecuarios, etc. Eso es el toro que tenemos que torear. No lo podemos evitar, ya estamos en el redondel. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El IMAS tiene 111.000 hogares en la lista para darles una compensación por el tema inflacionario. ¿Dónde está eso, don Nogui? Exacto, entonces ya hay 20.000 millones disponibles y empieza a ejecutar cuando usted. Yo sé que usted no es el presidente de Limas, pero ¿tiene idea? Nosotros la semana pasada le respondimos que ya lo podía hacer en una programación. Ok. En estos días, esos 111.000 hogares recibirán un dinero en efectivo, bueno, en efectivo no, en sus cuentas para compensar el aumento del costo de la vida. Bajamos la electricidad 30%, gracias a Dios, los mercados internacionales y la diligencia rápida del Recope ha bajado el precio de los combustibles sustancialmente. Ya vienen barcos de arroz para Costa Rica sin el impuesto, sin el arancel que antes les iba a los industriales, ahora eso le debe ir a los consumidores. Ayer declaramos, o antier, anunciamos la declaratoria de desabasto del frijol para que el frijol no se nos suba en esta época. Estamos estudiando una propuesta muy interesante del Ministerio de Agricultura y Ganadería para bajar el precio de la carne de res. Y el Banco Central ha actuado de una manera bastante consistente en reducir la inflación, que nos duele un poquito por las tasas de interés. Pero vea qué interesante, el pueblo de Costa Rica sabe que el dólar se nos ha bajado de 700 a 620, por decirlo así. Eso es más de un 10% en un periodo muy corto. Mientras aquí bajaba el dólar, en el resto del mundo el dólar ha subido enormemente, al punto que hay países africanos que ya no van a poder importar comida porque el tipo de cambio se les deterioró mucho. La libra esterlina, ustedes saben que ha sido una moneda que ha estado $2 por una libra, 2.5 tradicionalmente, ahora están a 1 punto algo. Es decir, se depreció esa moneda y a nosotros se nos está apreciando. ¿Por qué? Primero, porque los inversionistas piensan el presupuesto de la República que presentó el señor ministro es un presupuesto realista
como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, los inversionistas esperan y creemos nosotros que los eurobonos, sacar esa sombra negra del horizonte económico de Costa Rica, es decir, si vamos a tener la mitad más o menos de lo que hay que pagar aprobados para endeudarnos en el extranjero en lugar de aquí, yo comparto el optimismo de los inversionistas de que eso va a pasar, los 100 mil millones, y además estamos haciendo una serie de políticas económicas como liberar mercados, romper cuellos de botella, traer inversión extranjera, este, aumentar la competitividad, que los mercados piensan eso va a hacer a Costa Rica crecer más de lo que ellos esperaban. Por eso el tipo de cambio está bajo. Me duele muchísimo por esas familias, les vamos a dar asistencia momentánea a 111 mil de ellas y estamos cambiando los fundamentos de la economía costarricense para deshacernos de lo que ha sido un problema de décadas, que no podemos mover la pobreza hacia abajo como debería ser. Muchas gracias, don Rodrigo. Buenos días, señor presidente. Gusto en saludarle y buenas tardes para todos también. En medio de las malas noticias que tiene que ver con la construcción de la carretera de San Carlos, tantos años, ¿verdad?, de intentar tenerla acá, creo que hay una buena y tiene que ver con prontamente el inicio de obras de Alto de Sucre a la Abundancia. Sí, señor. A ver si nos regala todos los detalles, entendemos que ya hay dinero para eso. ¿Cuándo va a ser la orden de inicio? Y por favor, todos los detalles sobre ese proyecto. No, pero yo quiero decirle... Lo que es lamentable es que haya que estos pueblos, estas ciudades, hayan tenido que esperar 50 años. Eso es verdaderamente lamentable. Lo que es lamentable es que la carretera, las obras ya construidas se estén deteriorando. Lo que es lamentable es que todavía haya gente que no entiende que hay un balance lógico entre el ambiente y el progreso. No es ambiente o progreso, es ambos. Y la buena noticia es que la Asamblea Legislativa tiene el control de esa situación y que le corresponde a ellos dictaminar esta ley pronto, que es mi esperanza, y si logramos limpiar la agenda en el periodo extraordinario sobre lo que es desafortunadamente urgente, nosotros la vamos a convocar inmediatamente. Ellos podrían hasta darle dispensa de trámite, creo, doña Natalia, a esta ley. Sí, sí, pero cuando vaya a plenario podría ir con dispensa de trámite, ¿no? Si los jefes de fracción se ponen de acuerdo, yo creo que todo el país quiere mucho a la provincia de Alajuela y los diputados de Alajuela son gente de liderazgo, hasta eso se puede tirar sin, ¿cómo se llama?, dispensándola. Ahora, oigo runrunes que hay un grupo de diputados que están buscando la firma de 10 para ir otra vez a la sala constitucional. Ojalá no sea el caso. Señor ministro, sobre el inicio, sobre la pregunta más específica que hizo don Alan, venga por favor. Con respecto a ese segmento, ya está el contrato firmado, se está haciendo una venda porque se está pasando de un programa al otro, se está pasando de un programa que se llama PIB a un programa que se llama PIB-APP, que ese sí tiene los recursos económicos, el otro programa no tenía suficiente, entonces se está pasando por una venda para garantizar que sí haya suficiente presupuesto. Pero la pregunta de don Alan y de todo el pueblo involucrado es, ¿cuándo? De ahí es cosa de unas 2 o 3 semanas mientras se termina de pasar de un programa al otro. Luego de 50 años, yo sé que hasta un minuto pesa, pero 2 o 3 semanas me parece razonable. Muchas gracias, señor ministro. Octavio Barrantes, de RSP Noticias. Señor presidente, qué gusto verlo. El gusto es mío, Octavio. Aquí en nuestra tierra, bienvenido. Gracias. Señor presidente, para preguntarle, yo sé que usted no se anda con tapujos para decir las cosas que están mal. No sé si hoy pudo visitar esos puntos donde se pueda observar conato de corrupción. Mira, aquí la gente habla de robos de material, de robos de vigas H en algunos puntos, de un montón de barbaridades que se han dado. No sé si es evidente el tema de corrupción durante estos 50 años para atrás y si el ministro y usted lo analizaron, en qué puntos definitivamente se ha dado
robo descarado, como se ha dado en muchos otros casos a nivel país. Bueno, eso no es corrupción, el robo es un acto criminal. Si hay robo, yo creo que hay que poner la denuncia, ¿verdad? Yo no vine hace 5 años para ver lo que había y volver ahora a decir, ah, mira, falta esta y esta otra cosa. Si usted tiene información, don Octavio, de que alguien se haya robado, venido en camiones, vagonetas, a llevarse cosas que le pertenecen a la ciudadanía o al Estado, tenga la bondad de presentar la denuncia. Sí hay indicios de incompetencia, pero eso es desafortunadamente otro tipo de error, y precisamente tuve el gran placer de conocer a la líder del proyecto del Banco Interamericano, que es una ingeniera colombiana que me pareció sumamente competente y que nos está ayudando a mantener un ojo sobre las dimensiones técnicas nuevas para evitar, digamos, errores evitables. Y usted sabe a lo que me refiero. Muchas gracias. Continuamos con Edgar Chinchilla, de Noticias Edgar Chinchilla. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes, don Rodrigo. Creo que más para el ministro, pero sí me gustaría también su opinión. El asunto de Venado de San Carlos sigue incomunicado por falta de puente, el asunto de la ruta 250, Caporal de Aguasarcas, que cada vez que llueve se inunda todo eso, creo que ya está encaminado esto, me gustaría que nos pudieran hablar de esto. Y lo otro, me preguntan mucho el asunto de Riteve en San Carlos, que no se ha hablado de la apertura de Riteve en San Carlos, donde viene la gente de Upala, los chiles, Guatuzo, si nos pueden hablar de eso también. Muchas gracias. Vea, mi opinión, yo le voy a dar al ministro, mi opinión es que es lamentable que lo que usted habla de Venado, ¿y cuál fue el otro, la otra localidad? Caporal. Caporal. Sí, en Caporal de Aguasarcas, que no tengo el placer de haber estado, es lo que ocurre en todo el país. Costa Rica tiene un déficit de infraestructura de 100,000 millones de dólares acumulado durante los últimos 30 años. 100,000 millones de dólares en una economía que es de 57,000, 60,000 millones de dólares, porque nos comimos la plata en salarios, usted sabe, el plan escudo, todas esas cosas, y no construimos porque no había plata para construir, reparar ni mantener. Entonces la urgencia es enorme. De hecho, el 3 de noviembre la Comisión Nacional de Emergencias, yo tengo la expectativa de que va a declarar una situación de peligro eminente para poderle entrar a puentes que son un peligro inminente, a las escuelas donde nuestros niños van con orden sanitaria, donde les puede caer un techo en cualquier momento con peligro inminente, y ejecutarlo con normas de emergencia, ¿verdad? Y no a través de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, porque ya sabemos que echar plata ahí es echar plata en un canasto. No se ven las cosas. Entonces, volvemos a lo mismo, hay temas burocráticos, temas de incompetencia y francamente de corrupción en las escuelas, etc. Entonces, yo otro llamado muy humilde, no humilde, vehemente y respetuoso a la Asamblea Legislativa, es que cuando vengamos con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica por 700 millones, muy pronto, incluso en el periodo extraordinario, si nos da la agenda, si los señores diputados despejan la agenda de lo urgentísimo, ese sería un tema prioritario también, para invertir 700 millones en reparar las carreteras de una manera que no se nos vaya a morir más gente por el clima. Y esto hay que hacerlo en el verano, si no, ¿para qué después? Las escuelas y los puentes. No había contratos de mantenimiento cuando nosotros llegamos. No teníamos el instrumento contractual para hacerlo. El ministro se ha movido mucho. Ministro, no sé si usted quiere agregar algo. Tal vez en unos segundos decir que esos puntos se van a atender mediante unas imprevisibilidades. Es un paquete que ya se fue para contratación. Ahora hay que esperar más o menos un mes.
pero sí quiero contestar con respecto al anterior también, que mencionaba el robo de materiales. Efectivamente, no puedo dar mayores detalles. Hay materiales que son de la administración, hay materiales que no son de la administración, que aún no se habían pagado. Pero no le puedo dar detalles, pero a la Fiscalía se ha ido un montón de denuncias y simplemente lo voy a dejar ahí, no solo de aquí, de otros lados también. Por cierto, ministro, una imprevisibilidad. Yo sé, no sé si la señora de Caporal de Aguasarca sepa qué es eso. Una imprevisibilidad es cuando uno va a la Contraloría y le dice, vea, no teníamos previsto el Estado que aquí iba a pasar algo tan serio, usted nos autoriza a hacer procedimientos extraordinariamente rápidos en lugar de los procedimientos más lentos de la ley de contratación pública. Entonces, el ministro y yo fuimos a hablar con doña Marta Costa, ¿se acuerda, ministro? De la situación crítica del país. Ella muy amablemente escuchó y la Contraloría, me parece que de una manera sabia, dijo sí, hay que aprobar muchas imprevisibilidades porque el clima y la situación se nos friegan. RITEVE. Sí, con respecto a RITEVE y tal vez en general, no solo San Carlos, la intención es que la empresa abra inicialmente y casi que de inmediato la próxima semana 4 o 5 estaciones y que venga agregando estaciones conforme va pasando el tiempo, de manera que a final de año esté todo abierto. Se está mandando un transitorio para dar algún respiro a todas las placas, de manera tal que no sientan esa presión de que tienen que llegar ya para hacer el RITEVE, el cual va a permitir transicionar hasta que todo esté abierto a final de año. ¿No les quiere contar de dónde está ahora el caso? ¿Para qué andar repartiendo culpa, no? ¿Para qué andar repartiendo culpa? Pero viera qué vía crucis ha sido para poder cobrar más barato. Es que eso es lo triste. El regulador, no el regulador, el intendente de ARECEP, dice, no, no, la empresa está cobrando más barato la cuenta. Una empresa que ha revisado 188 millones de carros en el mundo, la empresa líder alemana, dice, no, ellos no saben, no, están cobrando muy barato. Y entonces, cóbrele más caro. Y el ministro y yo decimos, no, ¿cómo? Si nos lo quieren vender a precio de gallina flaca, es para el pueblo de Costa Rica, ¿para qué pagar el precio de rosticería? Pues ya lo arreglamos, pero por eso es que ha estado el atraso. Y por cierto, muchas gracias al regulador general nuevo, porque nos ayudó muchísimo, a don Eric Bogantes, a entender esa aparente contradicción y arreglarla. Muchas gracias. Kevin Trejos, de Canal TVN 14. Don Rodrigo, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, sí. Bienvenido a San Carlos nuevamente. Dos consultas. Una tiene que ver con presupuesto, pero específicamente en el marco de la celebración de la protección o de la persona adulta mayor. Acá hay algunos centros de adulto mayor que hacen trabajos muy importantes, que incluso, por ejemplo, en el caso del Centro para el Adulto Mayor de Pital, hace poco realizó una inversión de más de 130 millones de colones en un edificio que a la larga se ha quedado desocupado, con una capacidad de 24 personas para atender a 24 adultos mayores, pero está desocupado porque no hay con qué darles de comer, no hay con qué pagar también el servicio de atención. Entonces ellos están preocupados qué va a pasar en el caso de ellos. También pasa lo mismo con el centro diurno para el adulto mayor en Los Chiles, lo mismo en Sarapiquí. Esa es la incertidumbre que tienen ellos. Y lo otro, nada más. Pero para... ahí, pero para entender, ¿eso es un presupuesto de quién? Tanto un recorte... ¿Porque estas son entidades privadas o son entidades públicas? Son entidades que reciben recursos tanto de la... Son privadas que reciben recursos públicos. Exacto. ¿De quién reciben los recursos públicos? Junta de Protección Social, hubo un recorte de presupuesto y también tengo entendido que tendrían un recorte de presupuesto por parte de lo que corresponde a CONAPAM. Vea, yo el presupuesto de CONAPAM, el de la Junta, no lo domino. Es de trabajo de FODESAF. ¿Usted me deja llevarme la tarea? De acuerdo, más bien, la tarea me la dieron a mí estas instituciones y estamos a la espera más bien de lo que usted pueda decirles a ellos. Don Adrián, ¿dónde está mi colega Adrián? Don Adrián, tómele los datos de esos centros en particular y entonces vamos a revisar esos centros, pero también en general el tema de esos presupuestos, a ver qué es lo que pasó, porque eso es este año. Estamos en el presupuesto aprobado el año pasado, ¿no?
Sí, ellos también, esto es infraestructura y están teniendo problemas incluso desde hace 2 años también con la entrada de la pandemia, que hubo un recorte. La otra pregunta, aprovechando el espacio, es, usted menciona que, bueno, está limitado un poco lo que haga la Asamblea Legislativa con su agenda en estos últimos días con respecto a lo que tiene que ver con la carretera Naranjo-Florencia y el proyecto para convocarlo eventualmente a extraordinarias. En esa lista de prioridad secundaria, que entendemos que usted dijo que lo primordial es el tema de presupuesto. No, pero no lo entendí. Vamos a ver, señor Trejos. La agenda del Congreso la controla el Congreso en estos momentos. Y yo puedo decir la opinión del Ejecutivo con respecto a las prioridades, pero es la voluntad soberana del Congreso poner su propia agenda. El 1 de noviembre, es decir, en unos 10 días, más o menos, empieza una sesión que se llama extraordinaria, en la que el Ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia, decide cuál es la agenda del Congreso. Entonces, de aquí para atrás, yo no puedo opinar. No, clarísimo. El asunto es, lo que usted planteaba es que, bueno, ellos decidirán si avanzan o no con esto en el periodo que ellos tienen para poner agenda. En lo que viene, en caso de que no avanzaran en ese tema, la posibilidad de que usted convoque el proyecto, usted hablaba de que posiblemente no esté dentro de la primera lista de convocatorias que ustedes hagan. ¿En qué lugar realmente? O sea, sería... Mira, a mí me encantaría ponerla de primera. Me fascinaría. Esta carretera, yo hablé muchísimo en la campaña y dije que era un monumento a la incapacidad del sector público costarricense y de esta sociedad de hacer cosas. Pero para yo poder hacer eso en buena conciencia, tengo que asegurarme que el Ministerio de Hacienda va a tener los 1,000 millones, ¿qué fecha de enero es? 23 o 26 de enero, ya a veces me equivoco. El 26 de enero nosotros tenemos que tener 1,000 millones en la caja de Hacienda, o sea, en la cuenta de Hacienda. Entonces, del momento en que recibamos o no la autorización de eurobonos, pero que Dios quiera que la recibamos, hay que ir a contratar al asesor financiero, hay que contratar al equipo legal, hay que ir a hacer lo que se llama el roadshow en inglés, porque eso se hace en mercados internacionales, donde el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, y hay veces hasta los presidentes van a hablar con los inversionistas en Nueva York, en California o en Londres. Hay que hacer los términos de la emisión. Y además, algo que el pueblo de Costa Rica no tiene por qué saber, no sé si algunos diputados lo sabrán, viene la temporada en noviembre del Día de Acción de Gracias, el tercer jueves de noviembre. Ahí perderíamos una semana y después viene diciembre. Entonces, hay que ir a vender, sería como cuando a usted se le está quemando la casa, es una venta de incendio. Y eso es lo que don Nogui y doña Natalia y le han explicado a muchos diputados, y por eso es la urgencia. Entonces, imagínese usted que dado ese proceso, no es que los diputados dicen, si está bien eurobonos, mándeme 6,000 millones de dólares o 1,500 o lo que sea que apruebe la Asamblea. No, eso es mucha plata. La gente que va a invertir necesita hacer sus procesos de revisión, discutir, etcétera. Entonces, si a mí me dice usted, presidente, usted piensa que usted puede distraer, por decirlo de alguna manera, a la Asamblea Legislativa para que discuta otras cosas, yo diría, no me parecería sabio, porque el balazo en el pecho son esos 1,000 millones, el 26 de enero. Y se ocupan meses para levantarlos y recogerlos y emitir la deuda. Entonces, de ahí, si no se pagan los intereses, a uno le quitan la casa, ¿va? Yo no quiero que a Costa Rica le quiten nada por un default. Y ahí sí, la pregunta que me hizo su colega don Rodrigo, ahí sí la pobreza, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que vaya a pasar, porque depende de los diputados, pero yo no puedo comprometerme ante el pueblo de Costa Rica, los sancarleños, los naranjeños, los de Zarcero, San Ramón, decirles, sí, yo la voy a convocar porque es una prioridad, a menos de que eso se solucione antes. Y es concebible. Ahí doña Natalia, la señora ministra de la Presidencia, y
doña Pilar como jefe de fracción y otros, es concebible que el gobierno tome la decisión de decir, señores diputados, esto es lo que urge y es lo único que hay para las convocatorias de extraordinarias. Que sería muy duro, porque tenemos proyectos preciosos que ayudarían mucho al país, incluyendo el proyecto de la carretera, que es un proyecto que incluso preparó la legislatura anterior y que nosotros la convocamos ya en el periodo anterior, incluyendo ese, y hay más. Pero ven qué fregado es a veces tener uno la responsabilidad de decir, bueno, ¿verdad? Prioridades son prioridades. Muchas gracias. De este modo concluimos con este espacio. Agradecemos a las personas presentes, medios de comunicación y jerarcas que acompañaron. Muchísimas gracias.